vamos. ¡Dale! ¡Horacio! Allí estaba el mago jugando con el Cuiti Carrario. El pelotazo es de Pombay en la jugada preparada en el arranque del partido. Allí está Lescano marcando, señoras y señores. La pelota es de Racing, que busca en el comienzo del encuentro. Esto es una picardía, le metieron el pelotazo largo y sacaron un tiro de esquina a favor en la entrada del partido. Tito Pompey, el mago Capria para la jugada preparada. Ya lo veo Quiroz, ya está Costas en el área, ya llegó Galván, aquí está el mago Capria. Quiroz que metía, luego del despeje de Ramírez. Falta de Quiroz, Marcelo. Hay tiro libre que favorece a San Lorenzo de Almagro. ¿Sabes que no terminé de entender la maniobra del córner corto de Racing, ¿no? Porque ponen a contrapierna del jugador la pelota, por lo menos en la pierna menos hábil que tiene el jugador de Racing, que tiene que enviar el centro. Usted sabe, Enrique, que por la cara del Indici creo que él tampoco lo entendió bien, ¿eh? Allí intentaba Capria, Gaitán que está luchando, Gaitán luego del rebote. Se viene otra vez San Lorenzo, Perna que no podía. Aquí arranca el Tito, el Piojo ya está llegando sobre el sector izquierdo. Este es otra vez el Tito, sigue el Tito. Carrario y Capri atrás, Alguerucci. Está claro, clarísimo lo que pretende hacer Racing en la iniciación del partido. Quitarle, robarle la pelota a San Lorenzo, no darle posibilidades de reacción y llegar rápidamente a zonas como esta, a zonas de ataque. Hay muchos jugadores de San Lorenzo, como se veía en la imagen, metidos atrás, y no tantos de Racing que no tuvieron tiempo de llegar. Pero Racing sale, ven, así, a jugar hasta ese sector presionando permanentemente. Se viene, está esperando el Yaya Rossi, Gaitán que pide jugar sobre el jugador Perna. Al área ya llega también Figueroa, allí está Ramírez, viene Roja. Saque desde el arco para Racing. Lo desperdició San Lorenzo. Miren el 10, aquí. Ahí desapareció de la imagen. Venía solo por el lado de afuera. Rojas pretendió, y así lo hizo después, el remate hacia el arco sin dirección. Jugó con mucha tranquilidad la pelota. Graña adelantado en estas circunstancias. Allí estaba la devolución de Costas. Había completado Galván, la tocaba Capri, la mete al Tete Quiroz. Señoras y señores, este es el Cuiti Carrario. Se está desesperando Lescano. Sigue avisando la academia, saque desde el arco para San Lorenzo. Naftas Esso Óptima, óptima potencia, óptimo rendimiento. Uno de los factores a tener en cuenta, cuando San Lorenzo se adelanta, tiene que tener mucho cuidado con la velocidad de los hombres de punta de Racing. Capria, qué pelota le puso el Cuiti, aquí está el Piojo justo para la zurda, el Piojo. Bajan los aplausos para la academia. Y baja la pelota, porque realmente no le pegó ni el arco protector que está atrás del verdadero, ¿no? Apura y gana Lescano sobre el Piojo López. Aquí se vienen los guys de San Lorenzo de Almagro. Lescano quiso meter el chanfle. Saque desde el arco para Racing. Terminó. Hace más fresco el verano. ¿Recuerdas que habíamos hablado de cómo debe tratarse esto de la responsabilidad y de la presión para los jóvenes jugadores de San Lorenzo Almagro? Que había algunos aspectos que habría que analizarlos individualmente, a la reacción de cada jugador, no tan colectivamente. Bueno, el equipo no sufre presión, ¿eh? El equipo está agrandado. Allí quieren sorprender con el Cuiti, Racing busca el primero, el arquero que saca, el negro Galván que lo tiene. Protesta el arquero de San Lorenzo porque no le avisaron y dejó mover la pelota a Elizondo. Elizondo ante la protesta no amonesta, sino que se retira del lugar. Allí la manotea precisamente Angelucci. Viene un remate desviado de Galván posteriormente y sale el arquero a reclamar. La manoteó justo. Insiste Mauro Esteban Navas para la academia. Aquí está López, sigue el Piojo. Otra vez Navas, Carrario espera el centro, el Cuiti. Macaya cabecea mejor que vos. Lo va a anticipar a Lescano, vean ustedes, él va a llegar antes a la pelota. Cabecea mal realmente. Nuevamente Racing con la pelota. Allí viene Gustavo Costas. Insiste Zanetti.
La quiere Capria, venía el Tete Quirós, el Piojo y el centro Quirós. Pero por parte Tete. Muy buena jugada esta de Racing, ¿eh? Había arrancado Quirós, había entrado Zanetti, abierto a la punta, y Quirós que ingresa otra vez al área para cabecear. Esta fue muy buena realmente. Sigue el Tito, señoras y señores, otra vez el Piojo, Michelini, Capria, Terán, Capria, Angelucci. A estos cabezazos, si no ponen la pelota en un ángulo, difícilmente puedan convertirse en gol, porque ante un arquero como este, en cuanto a su estatura, naturalmente, una pelota por el medio es fácil de contener, ¿no? Aquí lo tenemos otra vez. Racing que tiene permanentemente la ofensiva, y San Lorenzo que no se tira atrás a especular, sino que se defiende porque Racing lo obliga y después sale, como en esta oportunidad. Señoras y señores, desde muy lejos, Capria, Angelucci. Tiro de esquina desde la derecha para la Academia. Qué pelota difícil, y saben por qué es muy difícil, porque la pelota pasa por la barrera, pica, y Angelucci llega. Insiste el Tete Quirós, Racing busca el primero, el centro es del capitán, le queda el Tuiti, Michelini, vuelve a salvarse San Lorenzo de Almagro cuando la pelota la tiene Claudio Rojas. Tiro libre en la mitad de la cancha para el equipo visitante. Y en la anterior maniobra una pelota que se iba de la cancha, quiso ser retenida por Ramírez, quedó para el hombre de Racing. El rechazo que queda corto, el envío, el rebote en Giraudo, y vuelve a salvarse San Lorenzo. Qué buen partido, ¿eh? Este es Giraudo, venía Roja, Nacho, le pifiaba el Yaya, milagro en el área de Racing. Y si te Figueroa, otra vez la pelota la tiene Giraudo, el Yaya está caído en el punto del penal, la tiene Roja. Se salvó la Academia. ¿Tú lo podés creer, Yaya? ¿Viste? Por dos veces hablábamos de los errores defensivos de Racing. Esta es una oportunidad. Esta es la otra. Le erró a la pelota a Rossi. La primera, Rojas quiso tocar por sobre el cuerpo del arquero. Se había adelantado muy bien Giraudo y le habían cambiado muy bien la pelota sobre la izquierda. El Piojo, que lo venía marcando, era el jugador Ramírez. Otra vez el Tito. Se acerca para tomarlo Gaitán. Lo tocó Gaitán, sí. Tiro libre para Racing. Está dolorido el Tito. No me digas que también en el hombro. Sí, sabes que sí, hombro izquierdo. Aquí va a insistir el Piojo, López, Michelini. Y el Tuiti esperan en el área. Alman Dos es el que cruza. De lujo lo hizo para De Vicente. Esta es la última para Capria. Que se queda dolorido en el área de San Lorenzo. Allí está De Vicente poniéndole la pelota para Capria. Le quedaba para la derecha, la acomodó para la zurda. La pelota que rebota en un defensor. Y el anticipo de Angelucci. Allí está empujando Costas. Ya pasaron los tres que marcó Elizondo. Viene De Vicente. Este es De Vicente. Michelini, Carrario, pero en el centro. Tiro de esquina, marca el árbitro. Quieren sorprender con Michelini. Ya van 3.44, 3.45 de los que marcó Elizondo. Y siguen cabeceando con mucha facilidad a los jugadores de Racing en el área de San Lorenzo. Señoras y señores, se baja el telón de este primer acto. Estamos viviendo desde la ciudad de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires, el clásico del domingo. Racing 0, San Lorenzo de Almagro 0. Arranca otra vez Marcelito Ramírez, allí quiso pero no pudo controlar perna. La pelota en poder de Costa, que es capitán del Racing Club de Avellaneda. Allí recibía Michelini. Costa se la devuelve. Navas. Hay lateral para Racing.
Viene a buscar Capria. Aquí está Capria. Úbeda, el reemplazante de Zanetti. Allí venía Capria, otra vez Úbeda. La pide Costas. Estaba presionando Perna. Este es Costas. Carrario. Hubo infracción de Figueroa. Ahora Racing ha perdido aquel ímpetu inicial, algo dice de Vicente a su banco, y se ha hecho demasiado lento. San Lorenzo puede recuperar posiciones con mayor tranquilidad. Carrario, Racing se despierta, Carrario. Qué golazo, porque esta es la culminación de la jugada. Miren dónde clava esa pelota, de dónde le pega y dónde la pone. Pero ese tiro atrás para tomar contacto con el balón, y se vino, no lo cruzaron, lo dejaron y clavó esa pelota en el ángulo. Qué derechazo de Carrario. El centro es de Úbeda. Twitty quiere ser el goleador de Racing en el campeonato. Otra vez ganando arriba. Ahora sí la cabeció bien, De Vicente. Se la afanaron y ya la tiene Rojitas. Allí va Rojitas, el Yaya por adentro. Este es el Yaya. Michelini. Le queda Rojitas, le pegó Rojitas. Nacho. Se tranquilizan los de Racing. Sí, pero es evidente que Racing no se puede gastar toda la plata, Se vale algo. O cualquier contingencia desagradable, porque Atlán de pronto no muestra tanta firmeza. Se viene otra vez San Lorenzo, ahora con Perna. Sigue Perna, el Coyote en el área. El pelotazo era para Carrario. La devolución del Lescano. Allí interceptaba de Vicente, ya no tiene Capria. El que viene apurando con infracciones, Gaitán. Le están tirando los mismos hinchas de Racing, sin darse cuenta, humo a Nacho González. Este es el Piojo López. Nadie llegó al área, el que cruza para marcar es Armando. Allí viene el Quiti. El anticipo había sido de Gaitán. Lucha Ramírez. La para muy bien de Vicente. Mirá qué carambola que casi salía entre Piojo López y Carrario. Está dolorido ahora Ramírez. Es notable, Enrique, lo que usted decía recién. González se da vuelta, Nacho, y le pide por favor al que tiene la bengala que la pague. Sí, permanente. De Vicente para Racing, viene con el Piojo, llega justo Lescano. Quiró, presiona, por eso la recupera de Vicente. Allí venía el Piojo López por el toque del mago Capria. Racing quiere más. Graña Ramírez. Tapa de Vicente. Allí llegaba Galván frente a Perna. Después de Vicente, la pelota la tiene Angelucci. Ahí apagaron las bengalas. Qué trabajo le da este San Lorenzo a Racing. ¡Ay, qué boludo que son! Rossi. Allí está Rossi, lo busca Perna. ¡Nacho! ¡Cadenita! ¡Dentro! Se puede jugar con cadenita, Nacho. ¡Cacahuete! Ahí va otra vez una pelota cruzada a espalda de uno de los defensores de Racing. Llega justo Gonzalo. Allí mete Ramírez, allí intercepta Costas. Otra vez el Coyo Armandoso, el que viene apurando es el Piojo López. La tiene Perna, este es hábil, ¿eh? ¡Perna! Para gambetear, quise decir. Exoultron, el lubricante sintético más avanzado del mundo. Allí la levanta justo. La toma cuando baja después de haber pisado, pero bueno. Es muy digno lo de San Lorenzo frente a Racing.
Se estaba acercando Figueroa. Castellón estaba pidiendo el pase. ¡Giraudo! ¡Impresionante! Acaba de salvarse Racing. Y aquí tenemos la repetición. Observemos si Nacho González alcanza a llegar esta pelota. El lateral de San Lorenzo, la estrella en el palo. Lescano. Después de Castellón, Ramírez. Lo buscará el Yaya Rossi. Milagro en el área de Racing. Ya es muy difícil ahora para San Lorenzo, porque había quedado en el camino Nacho González, como vimos. Rossi lo había anticipado, se llevó el balón. Perdió un poco de ángulo para pegarle de media vuelta y con derecha. Señoras y señores, ganó la Academia y Racing se ubica como único puntero del campeonato, esperando el partido de mañana entre Ferro y Lanús. Acaba de ganarle con gol de Silvio René Carrario a San Lorenzo de Almagro por 1-0. Un partido muy difícil y que bueno, estas son las cosas que tiene el fútbol y una vez más corrobora que a veces no son palabras preparadas o sanata cuando uno dice, mirá, son todos difíciles por igual, se acabaron los rivales sencillos o accesibles. Y yo también he sido pibe en algún momento y me ha tocado jugar en primera división y el día que me dieron la oportunidad, si terminaba el partido tenía que jugar dos seguidos más seguida, porque las ganas, el deseo, el mostrarse, las condiciones que tienen estos chicos hacen que después salgan estos partidos así de difíciles.